pequeños o grandes inventos para la comunidad universitaria, a favor y en beneficio de ellos, además de la sociedad civil. ¿A ustedes saben de algo que se esté fabricando aquí en la UNAM? Pues yo sí, y encontré a Marisela Sanabria. Muchas gracias por estar aquí, Marisela. Muchas gracias por invitarme. Ella es de la unidad de posgrado y tiene algo muy importante para nosotros que estoy segura les va a encantar. Esto es UBIC, fabricantes. Ya estamos aquí de regreso, estamos con Marisela Sanabria, ella es de la unidad de posgrado de diseño industrial y tiene algo para contarnos, ¿no es así? Sí. Bueno, platícanos acerca de este proyecto que inventaste en la UNAM. Bueno, al posgrado de diseño industrial le llegó la convocatoria para participar en la muestra de universitarios de la Semana de Diseño de Dubái. Entonces, mi maestro, el maestro Iroel Heredia, nos invitó a todos, a los que quisiéramos participar, para presentar algo, ¿no? Y teníamos el tiempo contado, eran exámenes finales, y dije, ahora es cuando, ¿no? ¿Y qué fue lo que tú inventaste en compañía de tus profesores? Pues, se me ocurrió hacer un bastón para caminata, para senderismo, que tuviera la casa de campaña adentro. Entonces, en lo que estuve mostrando otras propuestas a mis profesores y me ayudaron a afinar la idea y hacer el prototipo. De que fuera una casa. De que fuera la casa de campaña y todo el material. Y finalmente, pues pudimos lograr Lightent, que es fue aprobada para la muestra de diseño y estamos todos muy contentos. Y cuéntanos cómo funciona. Pues es un bastón de para senderismo, como te había comentado, y adentro tiene un mecanismo que gira con el mango y se va enrollando la tela de la casa de campaña. Okay. Entonces estuvimos buscando telas, bueno, en la teoría propuse una tela que es muy cara, pero ya en la práctica estuvimos probando telas delgadas para que cupiera la... ¿De qué está fabricada esta casa? Pues es un prototipo. Uh-huh. En caso de que se produzca, pues será otro el procedimiento, ¿no? Okay. Pero es un tubo de aluminio que está, lo cortamos para que se vea cómo funciona el mecanismo. Okay. Y adentro tiene un tubo más delgado. En ese tubo más delgado va enrollada la casa de campaña. Y las puntas las imprimimos en una impresora 3D. Uh-huh. Mi profesor me ayudó a hacer el modelo. Y bueno, y tiene algunos otros componentes, ¿no? Baleros de metal, pero básicamente es el tubo de aluminio con impresiones en 3D. ¿Y por qué una casa de campaña y no, por ejemplo, una navaja o cualquier otro artículo que pudiera apoyarnos en el senderismo? Bueno, todo tiene que ver, las historias que le pasan a uno. Uh-huh. Es muy chistoso. Justo una amiga se había ido a hacer el Camino a Santiago. Okay. Y me estaba hablando de sus bastones para ayudarle a caminar, ¿no? Y con esas pláticas que tuve con esta amiga, dije, bueno, esto es bastante útil. Y además, dentro de mi formación, que soy bióloga, uh-huh, pues... tuve la oportunidad de viajar y de acampar en muchas partes de México. Claro. Y dije, uní las dos ideas y dije, bueno, esto podría funcionar para ahorrarnos la parte de la carga. Okay. Y para poder caminar mucho. Entonces, todo surgió a partir de alguien que tuviste la problemática y decidiste solucionarlo. Exacto. Ahora, en el Global Grand Grad Show, que es la muestra de universitaria, ¿tú qué es lo que vas a proponer con este prototipo de casa bastón de campaña? Bueno, la Global Grad Show es una muestra de muchas universidades del mundo. Uh-huh. Se da para estudiantes de diseño industrial, sobre todo. Okay. Y todos muestran propuestas. Sobre todo, algo que me han enseñado mis maestros es que las propuestas se ven por las necesidades de cada país. Entonces, es muy chistoso cómo las diferentes regiones tienen diferentes necesidades. En el caso de México, las propuestas siempre habían sido más orientadas hacia salud, hacia algún tipo de servicio social. Uh-huh. Y en este caso nos sentimos pues muy
orgullosos y muy felices de que nos aceptaron este proyecto, porque ya no es una cuestión de necesidad social, sino ya algo más que puede ser competitivo a nivel comercial, ¿no? Y hablando de competitividad, ¿a ti te gustaría seguir fabricando este prototipo ya a grandes escalas? Pues sí, es algo que hemos hablado en el posgrado. A final de cuentas, es el resultado de un equipo de trabajo, no claro. Es nada más yo hice solita, ¿no? Pero lo que me han guiado dentro de la parte legal, digamos, la UNAM es la que tiene los derechos. Entonces, a la hora de registrar el proyecto, pues viene el nombre del posgrado de diseño industrial, que es también algo muy, muy importante para la UNAM y para México. Y tú como inventora, ahora que sé que quizás no te gusta tanto el nombre, pero eres una inventora de la UNAM, ¿te gustaría todavía fabricar un poquito más de cosas, tú que estás en diseño industrial? Claro que sí, me gustaría, sobre todo lo que dices ahorita, ¿no? ¿Cuál es? Encontrarla, en diseño se trabaja, encuentras una problemática claro. y buscar soluciones, ¿no? En este caso, por cuestiones de la muestra, pues fue un poco al revés. Pero la idea es siempre buscar nuevas soluciones, ¿no? Ahora estoy haciendo mi tesis de la maestría, es justamente buscar una solución a problemas energéticos. ¿Y cómo lo propones? Bueno, lo que estoy yo ahorita investigando es una celda de combustible microbiano para obtener energía eléctrica de plantas vivas. Entonces, después de hacer la investigación pertinente, vamos a poder llegar a un pequeño prototipo en el que se pueda utilizar esta energía. Y ahora, cuéntanos un poquito acerca del proceso en cuestión de tiempo, porque sabemos que esto pues no cayó como del cielo, sino tuviste un proceso para llevar a cabo esta idea y aterrizarla. ¿Cuánto tiempo te llevó a hacer esta casa de campaña? Bueno, en el caso de esto de la muestra de Dubái, pues sí teníamos el tiempo encima. La verdad es que yo creo que no es que yo me considere mejor o sea mejor que otros, simplemente quise poner más de mi tiempo porque estábamos en finales cuando nos llegó la invitación. Okay. Entonces, todos teníamos entrega de tesis, entrega de trabajos, muchísimas cosas que hacer, y yo decidí invertir más tiempo. Decir, sí puedo, me apoyaron, mis maestros siempre me han apoyado, uh-huh. El posgrado siempre nos ha apoyado a todos los alumnos, y luego regresar al nuevo semestre y encontrarnos con la grata sorpresa de que nos aceptaron, ¿no? Entonces, en cuestión de tiempos, tuvimos un mes para desarrollar la idea y ya que nos aceptaron, tuvimos básicamente otro mes para desarrollar el prototipo. Entonces, sí he estado con los tiempos encima. Me imagino. Y también vimos en el documental, en UBIC, de fabricantes, que varios chicos hacen varias propuestas. ¿Tú qué le recomendarías a los estudiantes de la UNAM para que hagan estas propuestas también, como lo acabamos de ver en el documental y como tú lo estás haciendo ahora? Bueno, algo que he aprendido en diseño industrial uh-huh. es que hay que dedicarle mucho tiempo. Uh-huh. Yo creo que cualquier persona tiene la capacidad de tener grandes ideas uh-huh. y ese pasito de decir, bueno, voy a dejar de dormir 2-3 días más para dedicarle este proyecto o para encontrar la solución a una problemática o para cumplir tal vez un sueño que me funciona a mí, pero le podría funcionar a alguien más. Eso es lo importante, la idea. Y en el proceso de diseño, ya que tienes una idea, se trata de primero hacer una pequeña investigación, ver si ya existe o si existe algo parecido para ver si es pertinente seguir con esa misma idea. Y después, pues ya con acercarte a un experto y ver de qué manera puedes aterrizar, materializar esa idea, ¿no? Claro. Algo que me encanta del diseño de una manera muy, muy, muy breve para definirlo es, para mí el diseño es la materialización de las ideas. Entonces tú puedes tener un sueño, una gran idea uh-huh. y lo puedes aterrizar con el conocimiento de procesos, de materiales. Entonces esto fue como un gran aprendizaje para mí. Uh-huh. Estar como estudiante y aprender realmente haciendo las cosas, cómo es este proceso, ¿no? Ahora, nada más, cuéntanos para no dejarlo de lado. Vas acompañada de una compañera que creó un arnés. ¿Nos puedes platicar un poquito acerca de cómo fue que se conjuntaron para poder ir a Dubái?
Claro que sí. Bueno, en el caso de mi compañera Wendy Cruz, uh-huh. ella es su tesis de la maestría, estuvo, okay. tuvo más tiempo para investigar, uh-huh. Y era ya la idea que ella traía definida desde hace tiempo, ¿no? Y en el caso de PROVAC, que así se llama su proyecto, a mí se me hace muy interesante porque ahora que he trabajado con algunas personas con discapacidad, es un arnés que se lo ponen los cuidadores primarios para ayudar a la persona que necesita ayuda, ¿no? Entonces, muchas veces uno no piensa en que cómo se puede lastimar la espalda a alguien que le ayuda a un discapacitado a subirse a la cama o a subirse a la silla de ruedas, ¿no? Claro. Entonces, se me hace un invento, ese sí es realmente de una utilidad social maravillosa. Y ahora, brevemente, por favor, menciónanos, si tuvieras la oportunidad de vender tu casa bastón, ¿en qué países la venderías? Pues, bueno, México es un país maravilloso, lleno de montañas y uh-huh. con muchos exploradores, por llamarles así. En México me gustaría venderlo, pero en todos los lugares donde tengan montañas, que se practique el senderismo, pues se podría vender. En el Everest. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí, Marisela. Y bueno, chicos, ya saben que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram, y seguirnos con el hashtag JovenesTVUNAM y el hashtag PrendeTVUNAM. Además, pueden seguir nuestras series internacionales con mis compañeros, que muy gustosos estaremos aquí para llevarlos por un camino muchísimo mejor en estos documentales. Yo soy Mariana Chavarría y estás en TVUNAM.